Pois pues estáis invitados a intervir e facer preguntas se si queredes. Si, sí, mira, Eva. Esta charla tan, tan interesante e tan variada e con tantas puntos de vista con tantas posibilidades de interpretación de la imagen, me lleva, me lleva a mí a recordar, eh, por mi cultura visual que se formó en el, en el, formó, en el análisis de formas precisamente, eh, que solo vemos superficies y solo vemos superficies que ocultan muchas veces otras superficies. Eso lo vemos clarísimamente en una sala como esta, cuando se nos coloca en la butaca delantera alguien muy alto y nos oculta otras cosas que están detrás. Eh, pues eso de que solo veamos superficies a veces nos, nos crea unas imágenes en las que, evidentemente, nunca está toda la realidad, sino que está la realidad que, de alguna manera, el que presenta la imagen, que puede ser un personaje que se viste, de una determinada manera, eh, tanto metafóricamente como realmente, pues o, oculta, oculta otras cosas. Lo pensaba en esta Semana Santa cuando veía pasar a, a algunos nazarenos todos majestuosos debajo de su, de su opalanda y m, debajo había una piel y debajo de la piel había más cosas que afortunadamente estaban ocultas, es decir, que muchas veces… No es malo que solo veamos superficies. Lo que ocurre con esto es que tendemos a interpretar la realidad como ese conjunto de las superficies que vemos. Y muchas veces, además, esas superficies nos las ponen delante. De igual manera que el nazareno nos ponía delante la majestuosa túnica, eh, pues también los que nos presentan las imágenes y hoy hay mucha capacidad para presentarnos imágenes nos presentan una realidad y luego por detrás hay muchísimas más cosas. eso ocurre también eh, ocurre con toda la realidad. la filosofía tiene una pretensión de estudiar la totalidad de la realidad. eso evidentemente no es nada más que una pretensión porque no hay nada ni nadie que pueda abarcar más que una ínfima parte de la realidad. Lo, lo que pasa es que es interesante ver qué superficies nos interesa ver muchas veces en, la, en las citas que hacemos de distintos autores descubrimos que debajo de la superficie de lo que superficialmente conocemos de ellos hay otras muchas cosas que han dicho y que no hemos visto porque estaban ocultas eso me parece me parece que ahí ligamos dos, dos realidades la realidad física de la de las superficies que es lo único que nuestra vista puede percibir y la realidad metafórica de todo lo que está oculto por detrás de las imágenes y una, un apunte más es muy curioso a lo largo de las imágenes que nos han sido presentando pues aparecían cosas que al cabo de un momento Reinterpretabas si tenías tiempo suficiente y veías lo que había, lo que quería decir esa imagen o lo que transparentaba esa imagen si le dabas tiempo para, para analizarla. Otras veces, cuando se ponía en movimiento, era cuando descubrías realmente lo que te había engañado, lo que te había engañado de esa visión. Eh, por lo demás, bueno, estas son unas cuantas ideas que se me han ocurrido porque me parece que es lo más importante de lo que has dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que no era propiamente una pregunta, ¿no? Sino era compartir más bien reflexiones. Eh, me parece muy interesante este, este énfasis que, que hace este deslizarse, como decía Deleuze, entre, entre superficies, porque eh, incluso cuando uno piensa eh, lo que oculta, a mí lo que me interesaba ahí había como una contraposición. Primero, eh, de que. Quizás no hay una realidad preexistente ¿no? que está eh, determinada y que hay que develar, eh, sino precisamente que la realidad acontece entre esa superficie. Y en ese juego de, de falsa transparencia, de transparencia, ¿no? eh, que en el caso de los medios es muy complejo, que es lo que Benjamin llamaba la anestética del, del medio, ¿no? que es que el medio para dejar ver necesita transparentarse, necesita eh, dejar de ser visto. ¿no? De lo contrario, no, 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 no cumple su, su función, que es la mayor complejidad de pensar en, en los medios del aparecer, de las formas de, en las que se da el, el aparecer y en las formas en que se configura y, y se crea esa, esa realidad. Eh, y lo que, lo, que, lo que sí pienso es que hay una cualidad que tienen la, las imágenes y es que, paradójicamente, eh, a veces se analiza en términos del de, eh, contacto que tenemos con las imágenes. ¿no? De hecho, hay algunos museos que, que han desarrollado, que están de, intentando desarrollar a través de las cámaras de videovigilancia. Eh, un estudio de cuáles son las obras de los museos que generan más interés por el tiempo de contacto que tienen los espectadores con esas obras. ¿no? Lo que va a revertir en políticas muy precisas de qué es lo que ya sabemos que el, el, los museos son aparatos de visión que seleccionan qué es lo que merece ser visto y merece ser conservado en contraposición a aquello que supuestamente no, no, no califica para ello pero ahora además se añade este componente de retirar las obras de la sala, que con las que los espectadores tienen menos tiempo de contacto. el problema es que la complejidad de las imágenes, a veces algunas complejidades o algunas de esas capas superficiales en las que ellas se despliegan eh, se abren a través del tiempo de contacto, pero otras no. No pasa necesariamente por eso, porque lo que yo pienso, lo que las investigaciones que he realizado me llevan a pensar, es que las imágenes tienen una característica que es extremadamente compleja y es que paradójicamente creemos que la imagen nos atrapa, nos seduce para quedarnos en ella. Está ¿no? la, la, la llamada imagen de Narciso. Justo venía leyendo... Un libro maravilloso de Boris Groys que, que acaba de traducir Caja Negra, que se llama Devenir, Devenir Arte. Creo que es el título, tal vez me estoy equivocando. En donde hace todos los tres primeros capítulos, los dedica a otra lectura de Narciso que me pareció maravilloso. Y hay como muchas veces esa idea de que la imagen nos fija, pero en realidad la, la, las imágenes están como siempre introduciendo movimiento, ¿no? de, nos desvían. Es como que las imágenes no se proponen tanto para ser vistas como para hacer ver, para ver a través de. Y es esa potencia la que a mí me parece que podría abrir otro espacio para las miradas, que a lo mejor. Eh, precisamente nuestra comprensión de la mirada como algo que se posa fijamente, contemplativamente, incluso supuestamente que miramos de frente, cuando en realidad la mayoría de las veces miramos por el rabo del ojo, es como más, es, es una, o a veces alguna imagen que nos conmueve, que nos impacta, entra fugazmente. ¿no? Entonces. Cuando te oía me hacía pensar que a lo mejor eso que muchas veces, al menos desde el discurso filosófico, se ha entendido como oculto o como la profundidad, se entiende como algo como a lo que hay que acceder, como una realidad a la que hay que acceder. Pero en realidad las superficies siempre van generando sus propias opacidades, pero en esas opacidades también germinan y se engendran otras realidades, ¿no? que es la potencia que tiene los pliegues. Entonces, eh, a mí sobre todo eh, me interesaba preguntarme, ¿no? no para objetar los marcos que existen, qué implicaría pensar este análisis, como decías, ¿no? entre superficies. ¿no? O sea, si uno atiende a la forma, ve que hay algo que acontece entre superficies. Y ahí en esos intersticios, eh, eh, poder... Eh, eh, bueno, a atender a ellos, pero no a lo mejor con esa idea que hay de la atención de la lectura, sino eh, con, porque la lectura, ese tipo de atención focalizada en una sola cosa, como analizaba Jonathan Crary, también, se formó en un tiempo muy preciso, que era el tiempo en que un modo de producción necesitaba que la persona que estaba produciendo se desconectara de los otros aspectos de su realidad y se concentrara en una sola cosa. A veces creemos que atender a las imágenes tiene que ver con ese tipo de atención y a mí esto me parece erróneo. Creo que ese es el tipo de atención que a lo mejor solicita la lectura, pero no es el mismo tipo de atención o de tensión que requieren la, las imágenes. Pero bueno, lo digo pensando, o sea, como cuestiones que me resuenan a partir de lo que, de lo que dices. Gracias. Hola, bueno, pues muchas gracias. Me has dado mucho que pensar y me ha gustado mucho. Me ha encantado también ver el, el, la imagen de la piedra, ¿no? Porque ves esa imagen, lo primero que veo es dónde están los bichitos abajo, ¿no? Y después toda la explicación que, que produce. Entonces, interesante que una imagen nos lleve a lo que no hay, ¿no? Me pareció como algo... Muy interesante. Y, y entonces yo quería preguntarte si tenías alguna referencia cuando empezaste la, la charla, hablabas de las categorías críticas y las categorías como de imágenes, si tienes alguna referencia de gente que ha ya ha establecido algún tipo de categorías críticas o, o de imágenes. Esto era como una pregunta y luego... La segunda parte vino ahora a raíz de esta intervención que hiciste, porque bueno, un buen amigo mío chileno también, Iván Orellana, hablaba de la piel como interface. ¿no? Entonces se abre como el debate también, no solo de la piel, sino de la imagen como interface y como interface sensible. ¿no? Y todo de ahí es como, bueno, se nos abre un mundo. Un ¿no? poco preguntarte por ahí. Gracias. ¿eh? A ti, yo pienso que, que sí, que, que hay variados esfuerzos por desarrollar categorías críticas de mmm, trabajos y ejercicios de volver a pensar eh, esta particular forma de pensamiento que, eh, por la imagen, ¿no? O sea. Esto yo sé que es un debate abierto, complejo y que genera bastante incomodidad dentro de los debates filosóficos, sobre todo, eh, porque la forma privilegiada del pensamiento que hemos tenido es la conceptual. no De hecho, hay la pregunta de si hay pensamiento sin concepto. no ¿Es posible el pensamiento sin concepto? Eh, yo pienso que sí, que hay pensamiento a través de las imágenes, hay pensamiento a través de la música y que son pensamientos distintos que no se contraponen necesariamente, en algunos sentidos evidentemente tienen diferenciaciones. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, eh, yo creo, por ejemplo, que Marillo Simonsan ha levantado categorías críticas para comprender desde otros lugares las imágenes, que Billen Flusser es para mí una referencia muy importante para pensar sobre todo los desplazamientos hacia la imagen técnica pero en particular eh, no solo su libro de la filosofía de la fotografía, eh, sino que más que pensar sobre la fotografía en realidad está pensando en problemas de, de las imágenes, eh, así como el libro del universo de las imágenes técnicas, que es como una suerte de índice de 15 conceptos, como el de superficie, eh, de hecho el de la filosofía del diseño también, creo que es así. En general la obra de Flusser... Para mí ha sido muy muy importante, también por su manera de jugar y entender la filosofía muy cerca de la ficción, eh, la ficción no como aquella que es eh, genera narraciones fantásticas, sino como aquella que forja realidad y forja un pensamiento sensible. Eh, eh, Jacques Rancière en el libro El destino de las imágenes, más que en el espectador emancipado creo yo. Hay ahí también una, un, unos intentos por hacer esos desarrollos. Y yo creo que en el contexto del Estado español, eh, Ana García Varas también ha hecho una recopilación muy importante de las reflexiones en relación a, a, lo, bueno, a identificar movimientos que han acontecido a partir de los estudios visuales con los planteamientos de Mitchell en Estados Unidos y de PEM en Alemania. Eh, y bueno, mu muchísimos otros podría ser, pero así como muy representativos en términos de estar pensando, moviendo la categoría de imagen. Y una aportación muy importante también me parece en relación a los medios, la de Manuela Loa con el libro Imagen diáfana, en donde propone una diafeno diafenomenología, o sea, pensar los modos de aparecer desde los aparatos. Eh, eso se me ocurre de momento y bueno tenemos tiene justo delante tuyo a Luis Puelles que no ha dejado de pensar también en otras desplazamientos y categorías no no sé si estarías de acuerdo con decir que son categorías críticas no lo sé pero yo Sí, pero al menos diríamos de desplazar quizás ciertas preguntas, eh, sobre todo lo pienso a lo mejor quizás más, cuando decimos categoría crítica no estamos pensando en tiempo, espacio, ¿no? o sea, como categorías de la modernidad, sino justamente para mí dejar, por ejemplo, dejar de hablar de la imagen como una situación de lectura me parece un desplazamiento de una categoría crítica dejar de eh, plantear la crítica como denuncia también me parece un desplazamiento de categoría crítica y así una un... a mí me parece que bueno primero ya que me, me instas un poco a, a intervenir lo hago con amabilidad lo hago con agradecimiento a, a lo que nos has contado hemos aprendido hemos disfrutado está lleno efectivamente de sugerencia de, de de, de ideas ricas y fecundas, ¿no? eh, yo mmm, hablamos de la superficie, el modo ontológico de la superficie es la actualidad y es preciso desactualizarnos, probablemente porque sea la mejor manera de desautorizar, ¿eh? la palabra desactualizar y desautorizar se parecen y no es en vano, a la compañera que me ha precedido eh, en este ejercicio de desactualización, eh, yo me iría a un autor que me viene enseguida a la cabeza, Andrea, cuando leo tu título, Imaginación Material, que es Gastón Bachelard. Gastón Bachelard tiene sus luces y sus sombras, eh, es como muchos franceses desigual. Eh, pero tiene el valor de ser precursor en muchos aspectos. Estamos hablando de los años 30, de los años 40, y a mí me parece que muchos de estos autores más recientes pasan y han pasado por él, entre otras cosas porque ha sido casi lectura obligatoria en las aulas universitarias y de liceos en, en Francia. ¿no? Mm, aprovechando que tomo la palabra y. Lo, lo, lo voy a hacer por poco tiempo. Quisiera, más que reflexionar, ordenar, sobre todo lanzar algunas ráfagas. ¿no? Eh, la primera, ¿por qué temer a la ontología? ¿Por qué temer a la ontología? Eh, sobre todo si conseguimos sustraerla de aquellos que la hicieron demasiado suya. ¿no? Eh, la pregunta por la superficie es ontológica. La, la, y la pregunta por la superficie eh, a mí me lleva a otra pregunta, que es la pregunta por la versatilidad, que es una pregunta que está efectivamente en aquel Paul Valeri citado por Benjamin en la obra de arte, ¿no? que es la pregunta por la ubicuidad y la, la pregunta por la dudosa consistencia endógena de la imagen, ¿eh? la capacidad de la imagen para prestarse a lo que no es. La pregunta ontológica es la pregunta por la pragmática y es la pregunta por el poder de ocupación de la actualidad. Por el poder de ocupación de la actualidad. Eh, mm, me, ha, me ha alegrado mucho eh, escucharte en, en, eh, rescatando un asunto o queriendo llamar la atención sobre un asunto eh, absolutamente presente. ...y apenas tomado en cuenta cuál es la noción de fuerza. Eh, está en tu título, Fuerza Formadora. Eh, también Bachelard, por cierto, habla de todo esto. Eh, habla de imaginación dinámica en la Autremont del año 40. Eh, el ensayo sobre la eh, creo que es una lectura que, val que valdría recuperar. Está en Deleuze, está en el ensayo de, de Deleuze sobre Nietzsche. Están la, la, las lecciones de Van Zandt del año 81 que están publicadas en cactus maravillosas, ¿no? Y es un asunto que me gusta mucho tratarlo. ¿no? Y después anoté, y termino ya, eh, eh, un asunto último, acaso desestabilizante, que tiene que ver con ciertos restos académicos, eh, que tiene que ver con eh, permanecer permanentemente, teóricamente pusilánimes. Eh, 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 casi te ha... Eh, ha, habido, ha habido momentos en tu, en tu intervención en las que... Eh, has expresado tu voluntad de no moralizar. ¿no? ¿Y por qué no? ¿Eh? Igual que has expresado tu voluntad de no adentrarte en lo ontológico. ¿no? ¿Y por qué no? Si las imágenes, sobre todo en su uso perversamente comercial, ¿eh? en la pragmática comercial de las imágenes, están apelándonos moralmente. Pues claro que nos están apelando moralmente. ¿Eh? Entonces, eh, eh, a mí esta cosa... Que, que te entiendo ¿eh? y, que, y que te lo digo, evidentemente, en, en estos términos eh, de, de acuerdo contigo, en todo caso, ¿no? Pero, ¿por qué no vamos a adentrarnos en eh, las dificultades morales de la pregunta por la imagen, ¿no? Sin probablemente saber muy bien a dónde nos lleve, ¿no? Pero, eh, y lo último, y todas estas imágenes de las que habla, ¿Acaso no son lo que podríamos venir llamando imágenes poéticas? ¿Eh? Imágenes poéticas. ¿Eh? Esto de la, de la piedra tan hermoso está en Evaés, ¿Eh? está en, 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 en muchísimas poéticas que podrían ser reconocibles, reconocibles en poemas. ¿no? Cuando hablamos de estas imágenes tuyas que tú tratas de traernos, estas imágenes formantes, Dinámicas, dramáticas, poéticas, no hablamos eh, 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 de un modo u otro de poesía, ¿no? de un modo u otro, sobre todo en la noción de poesía más que la, la poesía del verso. ¿no? Bueno, pues muchas gracias y si me he extendido, ruego que me disculpéis. Gracias a ti, Luis. Siempre es un aprendizaje leerte y corroboro que también oírte. Eh, me interesaba mucho esta tensión que, en la que no había pensado de desactualizar, desautorizar. O para mí sería actualizar líneas de virtualidad latente, pero que precisamente introducen esa fricción ¿no? de, de, de des, desautorizar lo que se presenta como, como lo real y como desde esa consistencia imaginaria incontestable. Ahí hay algo que a mí me importa mucho que es la cuestión de la, de, la, de la creencia, del régimen de creencia, de cómo opera un régimen de creencia, la fuerza, la fuerza que tiene un régimen de creencia. Eh, sí, sí. Y creo que hay algo ahí de, en, esos, en entender muy bien las dinámicas de los modos de producción de subjetividad cómo la imagen interviene, que desde los modos de producción hegemónica de la realidad parece que se han entendido mejor, también por los medios de producción. Eh, crear imágenes es, es, es muy caro, requiere mucho tiempo, necesita una infraestructura, sobre todo tiempo, y el tiempo es dinero. ¿no? Eh, pero, eh, por tanto, en ese sentido, creo que, que me parece como fundamental el poder eh, elaborar otras líneas de actualidad que desautoricen a aquellas que se presentan como reales. Y no le tengo miedo a la ontología, sino que eh, diría que eh, y si hay alguna ontología que me interesa es la ontología relacional, ¿no? Pero me interesan más las preguntas performativas. Me, eh, pienso que no hay una, una existencia anterior a los modos de hacer y de conformarse. Por eso ese desplazamiento que estaría muy cerca en cierto sentido de cómo se hace ser, ese es el desplazamiento que me interesa, precisamente para contestar al régimen de creencia que no deja de afirmar que las cosas son de hecho en el estado español no sé si ustedes lo han notado pero no hay otros lugares o no conozco muchos lugares en donde se diga está tan instaurada esa ontología determinista que en el sentido común circula con el es lo que hay nunca había escuchado esa expresión antes de llegar al estado español y pensé que solo se decía en Cataluña y he confirmado que se dice en Andalucía en Madrid en el País Vasco en no sé aquí aquí todavía no lo puedo confirmar y además te lo dicen así, corporalmente. Es lo que hay. Es lo que hay, mija. Mi mijita, diríamos en Chile. Es lo que hay, mijita. Mi no, es lo que hay. Ese es lo que hay, que circula en el sentido común. ¿no? A mí lo que me interesa, o sea, ¿cómo se forman forma su consistencia imaginaria las prácticas hegemónicas? Formando un sentido común, que parece incontestable. Y ese sentido común no se forma ontológicamente, se forma performativamente. Y se forma performativamente, por eso me interesa, iba a la cita de, de Foucault, de cómo, se, de cómo se instaura, cómo se forma una disciplina, esos procesos de formación, si quiere, una práctica genealógica, pero desde la imagen, ¿no? de ir a ver cómo se formaron, en qué conflictos se formaron esos orígenes de esa, de esa que tomamos por verdad, pero que era una propuesta dentro de muchas en un momento determinado. Y que asumimos, que nos comportamos, que le prestamos nuestro cuerpo, disponemos nuestra vida y no dejamos de afirmar diciendo es lo que hay. Ante ese es lo que hay, que yo creo que simplificando, por favor, perdona toda la simplificación filosófica que estoy haciendo, ese es lo que hay, es como que hay algo. El de la ontología es como que hay algo que hay que descubrir, que hay que desmarcar, pero un es. Que no tiene ese temblor del que incluso hablaba Aristóteles. ¿no? Aristóteles, en la ontología, ya hablaba que, el, 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 hay, que es sísmico. ¿no? Pero eh, incluso en el pensamiento de contemporáneo, la deconstrucción, si nosotros pensamos en cómo se organizan las sociedades, y no estamos pensando solo en problemas teóricos, ¿no? el, el problema de la estética es cómo se organizan las comunidades sensibles. Esas comunidades sensibles operan por esa ontología determinista que es que la realidad es así y no se puede cambiar porque todo muestra que la inclinación y la determinación y la consistencia que esas relaciones han formado hace muy difícil liberar otra posibilidad ¿no? nuestras vidas cada vez se vuelven más probables ¿no? de hecho nunca había sido tan probable en la historia de la humanidad la posibilidad de su extinción nunca había sido tan si nos quedamos con los probables acabaremos extinguiéndonos como fruto de la razón moderna en donde todo, todo progreso se anida en una destrucción. ¿no? Entonces, a, ante la pregunta para mí o la inquietud que late o que yo intento intensificar en el desplazamiento hacia lo performativo es cómo abrir los posibles. ¿no? Y en ese abrir los posibles creo, me interesa ese sintagma de Castoriadis de hacer ser, que es paradójico, que implica el altucer del materialismo aleatorio, de que ese hacer ser también es contingente, que no hay una intencionalidad fuerte, que no tiene que ver con un sujeto que lo crea, con una red de actancia. Por eso el desplazamiento que me interesa tanto hacia lo performativo. Y porque pienso que lo performativo entonces nos pone en relación directa con esa fuerza de la agencia, de la actancia. ¿no? De, de esa agencia eh, relacional eh, que está ahí. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, a lo mejor como he insistido tanto en ello, no me he expresado bien, en que evidentemente creo que de hecho el sustrato de la ponencia de hoy es que las imágenes nos llevan a dificultades morales y hay preguntas morales. Cuando decía de no hacer intervenciones moralizantes, me refería a esa crítica que se conforma ni siquiera con hacer un diagnóstico, sino que se conforma con denunciar. Es como, no sé, no sé. Todas las personas que estamos aquí, yo no creo que haya ninguna persona que tiene tan poca sensibilidad para pensar que, que un niño o una niña de siete años en un país no muy lejano, esté ganando un euro por estar durante 12 horas cosiendo ropa que luego venden las empresas low cost. ¿no? Se lo dicen, moralizante, ¿no? es como va, se lo recuerda, uno se siente un poquito culpable. Mi pregunta es: ¿eso hace que dejemos de ir a comprar a las tiendas de low cost? O sea, cuando digo moralizante, me refiero en el sentido como, como dicen los franceses, de hacer la moral. ¿No? o como se ha transformado el pensamiento de transformación o pensamiento de izquierda que no deja de decir el deber ser, el, lo que hay que hacer o lo que está mal. Como si eso en sí mismo, de hecho yo lo digo, cada vez que lo digo con artistas se pone súper nerviosos yo digo, la visibilidad en sí misma no contiene ninguna agencia. Visibil había un cartel maravilloso durante las movilizaciones del 15M, que decía la visibilidad no quita el hambre. Si no hay proceso de transformación, si no hay proceso performativo, diría, en donde se transformen las condiciones materiales, que por supuesto son preguntas éticas, son preguntas políticas, son preguntas estéticas, preguntas afectivas. Por supuesto que es una pregunta en primer término moral, incluso de cuál es la ética, de qué imágenes tenemos derecho o no de hacer, o reivindicar el derecho de la imagen de la creatividad a los pueblos. ¿no? Por eso creo que no me he expresado bien. Si no, más bien, cuando decía moralizante, lo quería decir en estos términos de, me parece a mí que el discurso, porque ni siquiera Debord, que se le tiene a veces como, aquí Debord se le tiene como por excelencia, el pensador que se dedicaba a denunciar los espectáculos de la sociedad del espectáculo, Guy Debord, en dos años más tarde, cuando está haciendo la película de la sociedad del espectáculo, está utilizando las mismas imágenes que él estaba diciendo en el manifiesto ¿no? de la sociedad del espectáculo, que no había que utilizar imágenes de Hollywood, imágenes de la publicidad, imágenes del cine in, in, del western, cuando él estaba diciendo que no se podía combatir a la a, a, bueno el capitalismo la, con las con los lenguajes, ¿no? del capital. Pero lo hace justamente con desfordándolo, de, de transformándolo, ¿no? reutilizando, recuperando o sea que ni a, ni a devor que a veces se le sitúa así como en ese lugar moralista. Creo que tenía las posiciones tan moralistas como tienen muchos pensadores actuales. No no daré nombres porque me parecería eh, Cómo se dice, poco poderoso. Pero, pero los, los pensadores y pensadoras críticas de la contemporaneidad, que son los que tienen escena en las páginas de opiniones, en los periódicos, que sí, son los que tienen los así nombrados pensadores. Si tú en, en, en muchos países quieres ser nombrado como un pensador crítico, tienes que estar en contra de las imágenes, en contra de los aparatos, en contra de contra algo. Entonces la crítica parece que eso, pero ni siquiera se, a mí la, el contra me ha interesado mucho en ese sentido como lo ha trabajado Foncuberta en diálogo con Willem Flusser en ese pequeño texto maravilloso que tienen que se titula Contravision en donde piensa la contravisión qué sería la contravisión qué sería lo contra de la visión se dice contestar con imágenes contestar con otras imágenes las imágenes hegemónicas y consensuales que circulan y articulan nuestro mundo. Eh, y, y estoy muy muy cerca de esto que dices de las poéticas en tantos que poiesis. Mi casi diríamos insistencia, eh, persistencia, es las maneras de hacer. O sea, tiene que ver con eso, con las maneras de hacer, con transformar nuestras poiesis. De hecho, acabo de terminar un, un librito que publicaré ahora, que en realidad tiene la forma de conferencia, que se titula Imágenes que resisten. Y el último apartado se titula Poéticas de la Relación, justamente recuperando este título de Glisson, de, de, de esa hibridez, de que no hay pureza, y de, pero dándole ese sentido fuerte a la poética. Y a, la, y a la relación. Y totalmente, de hecho, el libro de la imaginación material tiene ese título por Bachelard, tomo de ahí el concepto, aunque lo llevo hacia otros lugares, que era algo que pensaba hoy desarrollar, que tiene que ver sobre todo con los planteamientos de Gilbert Simondon, de Berson y de, de toda esa cuestión de la genética de las imágenes y de lo que se perfila, y el, diríamos sobre todo de los gestos amplificantes, pero he intentado adaptarme a la diversidad también de las asistentes y ser sensible a la multiplicidad, que seguro les he aburrido, pero me siento orgullosa si les he regalado esa experiencia del aburrimiento. Muchas gracias, Luis. Eh, bueno, eh, muchas gracias por la, por la conferencia que ha resultado muy estimulante. Además, comparto todo el, podríamos decir, marco referencial y el marco teórico que has manejado. Entonces, me he sentido muy a gusto escuchándote porque comparto prácticamente todo de, lo, de las cosas que dices. Pero quería hacerte una, una pregunta que creo que es interesante y nos puede ayudar a pensar. A lo mejor la resuelves en tres segundos y entonces todas mis dudas quedan, quedan despejadas. Pero en, a lo largo de tu conferencia has hablado de que hay unas imágenes que producen otras imágenes frente a unas imágenes que no tienen continuidad, ¿no? Entiendo que te refieres, pero puedes matizarlo con tu intervención a unas imágenes que serían pues eh, más inéditas dentro de una cultura o que han sido abandonadas o que han sido oscurecidas frente a esas imágenes tan reproducidas en los medios de comunicación día a día. Eh, Hablaste también de imágenes que resisten y otras que no, imágenes que son imágenes y otras que, que no, como por ejemplo el semáforo, ¿no? que está tan codificado con los rojos, los ámbares y los, y los verdes. Pero yo a título personal, y no sé si es, es cosa mía, pero encuentro muy sugerentes todas las imágenes que aparecen en, en Internet, en TikTok, en Instagram, y considero que muchas veces a, a través de los challenge ¿no? y de estas e imágenes que siempre son la misma, porque se tiene que hacer un determinado baile, se tiene que hacer un una codificación concreta del cuerpo, siempre surgen errores, siempre surgen interferencias, siempre surgen diferencias. ¿no? Hay una vida de una serie de personas que se anudan en torno a un vamos a reproducir este gesto, pero ese gesto nunca es el mismo gesto. ¿no? Esto es aplicable un poco a, a todo. Yo pienso mucho en el cine de Michael Bay que es un cineasta totalmente comercial, que solo busca vender con sus películas, que es visto por millones de, de personas en todo el mundo, y no sé si todas, porque no me he visto todas sus películas, me vi algunas, y siempre hay algunas imágenes que desafían toda la codificación de lo que propone la misma película, probablemente de forma involuntaria. Eh, lo que quiero decir es que preguntarte por la dialéctica ¿no? que tú estableces entre esas imágenes, no sé si, si las estableces o no las estableces, también te pregunto eso, entre unas imágenes que resisten... Y unas imágenes que no resisten, o unas imágenes que reproducen otras imágenes, o unas imágenes que no tienen más, más continuidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de, de todo esto? Muchas gracias. Gracias a ti. Eh, sí, no, no quisiera establecer una dialéctica, pero sí que pienso que hay imágenes que tienen mayor potencial eh, de resistencia y de apertura que otras. Eh, hay algunas imágenes que tienen... Sí, que creo que es una característica estructural de las imágenes que siempre hay algo que se resiste y que resiste. Se resiste en varios, y por eso he, he hablado en otros momentos de trabajo, trabajo de lo sensible. Creo que donde no hay resistencia no hay trabajo, ¿no? o sea, lo que se resiste es trabajo. Y hay algo ahí, de ese trabajo con lo que se resiste y lo que resiste, lo que resta, lo que queda. Y yo creo que toda imagen casi incluso la del semáforo que es muy bonita la historia porque antiguamente eran personas no las que estatuas que orientaban o sea qué quiere decir a ver cómo se delegan esas funciones qué pasa en ese momento o sea y creo eh, eh, firmemente o sea no por eso yo intento no no, no no estaría tratando de proponer una clasificación tampoco de criterio de distinción pero sí que veo que que hay imágenes que o cierta producción, por ejemplo, a lo que se hace servir las imágenes. Afortunadamente, las imágenes tienen eso que desborda, que resta, no ese exceso al que aludías. Que eso me parece maravilloso. De TikTok es una plataforma que no conozco mucho, pero la conozco por contaminación, por relacional, no. Va en el metro y vas viendo al de al lado que no mira tu teléfono, mira el del al lado. Que me, me fascina cómo la gente se fascina horas. Una estudiante me contaba que había logrado, logrado, eh, tiene, parece que tiene un programa de control. No, bueno, algo me contó que el teléfono tiene como un programa que tú puedes programar, como que te controle, como de, no sé, dos horas al día. Había logrado dos horas al día no estar y yo digo pero tú no tienes vida porque yo no, no puedo liberar dos horas al día para estar en el teléfono o sea dónde está si, si toda tu vida es eso pero me, me fascina ¿no? no me fascina me quedo mirando así como en términos casi de estudio sociológico antropológico además que no pasa nada no pero me interesa mucho eso que dices primero que es una plataforma en donde la imagen está filtrada por el cuerpo hay que parece que se hizo como mucho más intensivo después de la pandemia o durante la pandemia, como había algo del cuerpo que necesitaba moverse. Y de empezar además como en esa situación imposible que tienen maravillosamente los cuerpos, que nunca los puedes normar del todo, que hay algo que excede. Y me interesa mucho eso precisamente porque el régimen de creencia nos dice que somos todos iguales, que hay una unificación, una parametrización, y yo digo, no. Porque si no, el capitalismo habría muerto, ¿no? ¿De qué se alimenta si no estamos produciendo algún resto o alguna diferencia? Entonces, efectivamente, ahí hay, hay, hay resto. No, no quisiera tampoco establecer ahí las buenas imágenes y las malas imágenes. No. Eh, pero sí pienso que, así como todo medio, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que Instagram o tiene un margen de indeterminación mucho menor que una plataforma como Facebook, por decir algo, porque está muy parametrizada, ¿no? Y la medición algorítmica de la tendencia de tu gusto, o sea, como que el nivel de eso, de cierre, de cierre del potencial de indeterminación es mucho mayor. Y yo creo que esto hay imágenes en las que uno que no pasa necesariamente por si son una producción eh, evidentemente uno puede ahí establecer otras generalidades que tienen que ver con la generación del punto de vista, el tipo de imagen con el que se trabaja, pues cosa de ver filming o Netflix. Ves pues inmediatamente la textura de la imagen es totalmente distinta, hay algo de esa imagen brillante que, ¿no? que, que seduce, el brillo por lo que sea del oro seduce. Y en cambio esa imagen que, que, que muestra más su latencia, ¿no? el tiempo que tiene de hacer todo el recorrido, el trazado de datos para venir a nosotros, es como que no tenemos paciencia para ella, para el dibujito, que no sea así. Entonces, sobre todo, en realidad, quería indicar que hay imágenes que me parece que tienen más potencial de indeterminación y que tienen más potencial de apertura para que tú generes otras imágenes. Por ejemplo, hay un trabajo que hizo Teresa Lanceta con Pedro G. Romero, en una, los invitaron durante eh, una, una presentación en Bergen en el año 2019. Eh, y lo que hicieron durante esos días, había una pieza que era un gallinero. Eh, y habían puesto una tela de, no sé si conocen el trabajo de Teresa Lanceta, que hace una, bueno, unos telares maravillosos, que además los hace... Como una jarapa se llama, la, eh, con, con piezas de ropa de vecinos, de amigos, piezas antiguas, era una pieza preciosa de una, una alfombra, una tela así inmensa, y la pusieron en la base del gallinero. Eh, y para las gallinas, ¿no? bueno, Pedro había hecho un concierto para caballo, este era un tapiz para las gallinas. Y tú nunca veías a las gallinas en directo porque estaba a las afueras de la ciudad en un gallinero. Eh, pero había una cámara que tú podías ver las gallinas en streaming durante, no sé, todos los días de la exposición durante las 24 horas. Tú un día tenías insomnio, te ponías ahí 3 de la mañana, conectabas el streaming y veías a las gallinas. Si estaban durmiendo, si estaban picoteando, si estaban... A mí este trabajo... Me parece fascinante. En muchos sentidos no. No voy a desarrollar ahora un, un análisis aquí, pero une una, capa, una, una inmensa desarrollo de, de capas. No era un espacio que estuviera formado. Las gallinas lo formaban, se deslizaban, picoteaban, levantando la cabeza hacia arriba, hacia abajo, con múltiples contornos. Y que viene de toda una historia muy antigua que tiene que ver con el lugar que han tenido las gallinas en distintos procesos de formación de poder. La gallina que tenía el emperador en el momento del saco de Roma, que cuando le, hay la anécdota, ¿no? De que le vinieron a decir que Roma murió, el, o sea, pereció. Pensó que era la gallina y se sobresaltó y después cuando le dijeron no, no, Roma, Roma, es eh, como ah, bueno, qué alivio, no era la gallina y de ahí viene una serie de mitos. Bueno. Una inmensidad de capas que se empieza a levantar. Porque esa imagen no se deja leer, no se deja fijar, no se deja interpretar. ¿Por dónde la empiezas a mirar? ¿Qué hace ahí un tapiz para gallinas? ¿Qué? Yo creo que es una imagen que, sobre todo, abre preguntas, genera molestia, lo que sea. ¿no? Pero no es una imagen que está allí para, para no sé. Para, no, no se deja interpretar. Entonces a mí me parece que una imagen como esta, en contraposición a otra que podríamos imaginar, de, de yo qué sé, un cartel publicitario que más o menos debe dirigir directamente al producto en un contexto, yo nunca he entendido la publicidad acá tampoco, por ejemplo, porque está hecha para los contextos, yo nunca, siempre me olvido... Es como que me quedo, no veo televisión, no tengo televisión en mi casa, entonces cuando voy a un bar o así me quedo como mirando un extraterrestre. Y me marcó mucho una publicidad ya antigua que había, que seguro la vieron y seguro recordarán de qué era, que era como que le hacían un regalo, era, iba a ser Navidad y le hacían un montón de regalos a la criatura, estaba lleno de cosas y entre medio le regalaban un palo. Y entonces el niñito era un palo, un palo, estaba ahí gritando, todo era un palo. No sé de qué era esa publicidad. Y se supone que la publicidad, lo único que uno no debiera olvidar es qué es lo que publicita. No, pero en realidad es muy interesante porque lo que quiere generar una, una afectividad, una experiencia. O sea, incluso ahí parece que la imagen está más abierta del estereotipo que podríamos creer porque está generando un mundo. Está intentando adherir como los perfumes nunca he entendido por qué hay tanta publicidad de perfumes no creo que la gente se perfume tanto en este, en este territorio, pero hay una cantidad de publicidad de perfumes es como acceder a un mundo, no, instaurar un imaginario, eso es lo que está ahora dando la imagen, eso es lo que la imagen está configurando mucho más abierta incluso de lo que querríamos creer, entonces porque nos hace soñar desear en, en, en fin, entonces sobre todo me interesaba eh, plantear una, un contrapunto más que una dialéctica, o, o como mínimo indicar que, si bien diría que casi todas las imágenes tienen ese potencial de indeterminación, no podemos ser tan ingenuos, que a mí me parece que se necesita imaginación e ingenuidad, como dice Mario Santa María, para crear otros mundos, pero no podemos ser tan ingenuos como de creer que hay. imágenes que podemos hacer, que hay que leerlas en clave de pura potencia. Breve. Felicidades por la tu exposición. Eh, quería chamar una atención sobre un, ausencia clamorosa que había na túa que, que me parece que me parece atopar na túa na túa conferencia, eh, consiste no seguinte eh, generalizas, imaxes. Non é o mesmo unha imaxe, e estou intentando ser breve, non é o mesmo unha imaxe transmitida a través, por exemplo, dunha pantalla de cine, sombras, unha fotografía, sombras. Eh, ti mesmo facías o contraste entre opacidade, crear opacidade, precisamente, eh, porque hai exceso de luz. E agora vou o exceso de luz. En que consiste? Que a maior parte desta proliferación, esta dependencia da visión continua de imaxes, ese exceso, e é exceso, consiste nas potencialidades da pantalla. Non é o mesmo ver unha pantalla de televisión que unha pantalla de cine, unha foto que unha pantalla de ordenador ou de móvil. Por que? Porque produce un efecto hipnótico. É o mesmo que sentimos diante de unha fogueira, e luz que se move. Que potencio hipnótico, e o chamo estupidizante, idiotizante, produce unha pantalla a mesma que unha fogueira. É dicir, eh, reduce a nosa actividade cerebral a case cero, a case cero. Eh, moitas veces nos preguntamos se si levo diante do televisor e estou vendo 20 minutos seguidas de propaganda, tan interesante a propaganda? Non, a propaganda non é interesante. Estás hipnotizado, literalmente. E o mesmo ocorre con todas as pantallas. Por suposto, utilizan esa capacidade de hipnotización para vender os seus produtos. Estamos literalmente idiotizados e por eso non é tan difícil separar a <coughs> ollada de dunha pantalla de televisión, de ordenador ou de móvil. E por eso son capaces, non é o capitalismo, é a capacidade mecánica, puramente mecánica, de hipnotizarnos a través da incidencia directa da luz sobre as pupilas, cousa que non fai unha pantalla un, unha foto que é un puro índice, como dicía Bart, ou, como son as sombras dunha pantalla. Podese facer a prova con esta, con, con esta imaxe que temos diante. Non estamos obrigados a fixar a vista diante desta imaxe. Por que? Porque é sombra. Cosa que non ocorre cando entramos nun local e nunha cafetería e quedamos hipnotizados diante nunha pantalla de televisión ou como ti mesma, a túa mesma experiencia diante mm, sentados nun metro no transporte público que se nos desvía, que se nos vai a imaxe por que? por este efecto puramente mecánico e unha crítica puramente material desa de capacidade para captar a nosa atención que en realidad é de hipnotización, de idiotización de estupidización Sí, eh, acepto la, la reserva en relación a la generalización que he hecho. Eh, creo que la escritura, sí que hago la precisión, eh, es muy complejo porque eh, las imágenes, quizás más que otros tipos de lenguajes, eh, varían eh, muy significativamente, tal como indicas, entre depende de los medios de su operación. No es lo mismo, como decía antes, hablar de imágenes olfativas, imágenes musicales, que de imágenes de los sueños o imágenes conocidas como visuales y no es lo mismo que aparezcan en una pantalla, no, la, no da lo mismo el tamaño de la pantalla, la resolución, o si es una imagen analógica, una pintura o una imagen digital. Eh, ¿Acepto esa reserva en relación a la generalización? Pero precisamente yo creo que a pesar de eso y de lo que yo estaba intentando hablar es de las lógicas de las imágenes y yo creo que ahí sí que se puede hablar en términos eh, en donde un singular se encuentra con una con un universal eh, no acontece desde acontece desde una multiplicidad de singularidades de una multiplicidad de formas pero hay ciertas lógicas que son estructurales y que yo considero que pueden ser analizadas así, lógicas en el sentido de cómo se establecen las relaciones, cuál es la dinámica, y yo creo que se puede decir lo mismo de una pintura, de una fotografía y de una en vídeo, que una imagen no se puede leer. Yo creo que eso se puede afirmar perfectamente de la imagen que me digas, se puede decir que no, una imagen no se puede leer. Eso para mí es como una característica estructural, que evidentemente cómo no se lee en el sentido de, en el sentido que conocemos la, la lectura no por dónde empiezo a mirar una imagen por dónde termino hacia dónde me dirijo luego por dónde termino cómo sigo cómo compongo el sentido cuál es su sintaxis cómo niega la imagen puede decir no una imagen etcétera etcétera entonces estoy de acuerdo con que cada imagen eh, requiere ser tratada en la singularidad de la, infra, de, de la infraestructura de su medio eh, que no, no son lo mismo eh, de hecho cuando he escrito en el libro de la performatividad de las imágenes hago esa dedico un apartado como, o sea, como una justamente a decir esta esta dificultad existe pero no no por ello no, no podemos hacer a lo mejor ciertas reflexiones más generales y creo que al menos entonces sí que acepto esa generalización en la que me, me he movido hoy. Y luego lo, el otro posicionamiento, eh, no, bueno, no lo comparto. Eh, creo que pienso que, que sí que hay esa dimensión técnica eh, que, que dices de la incidencia de la luz sobre los ojos. La misma que tengo aquí a mí, ahora la incidencia de la luz sobre mis ojos no me deja verte, de hecho casi eh, excepto alguno de tus reflejos eh, pero eh, creo que no hay ningún eh, aparato técnico que opere solo técnicamente sino operar estéticamente o sea precisamente en el, eh, en, en el eh, creo que hay un reparto técnico estético por tanto no, 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 no pienso que bueno, no, yo no me atrevería a, a llegar a esa conclusión sin comprender la, la complejidad, al menos de, de esas relaciones. Por eso tengo ciertas resistencias o cierta distancia a creer que, que hay ese proceso de idiotización o de imbecilización eh, sistemático. Eh, creo el, um, en la potencia de nuestras inteligencias y sí que es verdad que ha habido, eh, no, 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 no estoy negando con ello, eh, además habría muchos estudios científicos que avalan lo contrario, eh, diríamos cierto empobrecimiento de desarrollos de capacidades, eh, pero precisamente lo que intento decir es que creo que eso no se... No se disputa eliminando los aparatos, no es posible eliminar los aparatos porque los dispositivos disponen, incluso aunque elimináramos todos los aparatos, hay algo de ese dispositivo que ya nos ha transformado. Y creo que tampoco generamos un campo de transformación solo diciendo que, 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 que hay esa, ese proceso, digamos, de... de eh, cómo es llamado, eh, bueno, imbecilización por decirlo así, ¿no? o idiotización quizás sea más cerca a la palabra. Como Lo que me interesa es como, insisto en esto, en, en, pienso que hay esas operaciones de, de captura, que es donde me siento cerca del análisis que comparte. Eh, pero pienso que no se va a operar una desarticulación de esos procesos de captura que son extremadamente graves, complejos, de unas incidencias que no hemos medido. Que no so Por ejemplo, todos los desarrollos de inteligencia artificial que hoy día se están haciendo, se está desarrollando toda la capacidad técnica que se puede y ahí no hay ningún debate, eh, no hay nada más que científicos generando las posibilidades. No hay la pregunta de si debemos crear todo lo que podemos crear. ¿No? ¿Qué implicancias tiene esto que creamos? O sea, esas preguntas abiertas, tampoco hay debates abiertos sobre uh, cuando ya no se puede seguir capitalizando la Tierra, se está empezando a capitalizar el fondo del mar y el espacio. No hay debates tampoco en torno a esto. O sea, efectivamente yo creo que estamos en una situación muy grave. Muy compleja, que puede, este, este, esto que anunciaba Heidegger en la pregunta por la técnica, de que habrá un momento en que estos procesos solamente liberen su automatización y ya no, ahí no habrá nada que podamos hacer, así como hace unos años se decía, si no, hacemos, no tomamos ahora medidas para que el calentamiento global pare, habrá un momento en que el proceso se, desitará, se desatará de tal manera que se automatiza. ya no, no será reversible. Ya estamos en ese punto. Ahora estamos en la amenaza de la biodiversidad. Llegará un punto en que también ya no será reversible. Y yo creo que con este desarrollo tecnológico, en donde como Gunther Anders analizó muy bien, en, eh, es como que sintieran una suerte de vergüenza prometeica, de vergüenza ante los aparatos. ¿no? Este famoso chat que estamos hablando ahora, GPT, no sé, tengo curiosidad por saber qué articula, pero es como ni yo sería capaz de escribir algo así. O sea, esa vergüenza, y además cuando sabemos que la técnica cuando empieza a generar lenguaje, ya cómo la distinguimos de los humanos, entonces, ¿no? Aún no tienen experiencia, podemos decir eso. Pero con esto, para sintetizar, quiero decir, acepto la generalización, eh, también en razón del tiempo y del objetivo que tenía, no me he detenido más en esas singularidades, y ante la segunda cuestión... Me parece que el problema es tan complejo que quizás tenemos que suspender el juicio momentáneamente y tratar de, de ver, de analizar desde más allá de… de porque decir, bueno, esto nos, nos ha sido idiota, ¿qué hacemos con eso? No sé, no sé si he logrado compartir algo de lo que quería. Brevemente, porque tenemos que marchar. Gracias por venir. Bueno, pues... persona que te, que te, te dio palabra, se Ah, Eso es me, señor. me, re me re <laughs> Eu queria dicir un par de cousas. O primeiro, eh, resaltar que a imaxe transformouse ao longo da, do que chamamos historia de unha forma radical, desde Harvey e a circulación sanguínea ata os microscopios electrónicos e os telescopios, incluso satélites que andan por aí. Non? Entón, en nese sentido, resaltar ese punto. Despois, a mórfica, non? é dicir, a imaxe como facto, artefacto da voluntade. Tamén me gustaría se podes comentar un pouco aí ese punto. No, no sé si lo he entendido bien. Eh, entiendo que la primera cuestión hace relación a a intentar pensar también en virtud de las otras grandes transformaciones radicales que, que ha habido um, pero no sé si me puedes ayudar con la traducción yo me creí que iba a poder eh, entender más el galego pero Sí. Puede ser el retorno que tengo Sonia. Que la, la imagen como artefacto de la voluntad. Si, si te parece que puede ser viable. ¿En qué sentido? ¿Cómo pues, lo estás pensando? Eh, pues hombre eso eh, la, si reduces la naturaleza artefacto y al ser humano artefacto también la imagen sería también un producto un artefacto de la voluntad. No sí no no creo eso. Creo que, por ejemplo, yo no, pienso que, la, o sea, claro, es como muy complejo pensar a partir de todos los debates las relaciones que hay entre, no es tan claro nombrar qué es naturaleza ¿no? y qué es sociedad, sabemos que, que hay como debates abiertos en torno a eso, pero yo sí que pienso, eh, me, me siento cerca en torno a, a las impugnaciones del sujeto fuerte. Como me interesa mucho más, diríamos, para ubicarnos teóricamente, aunque tengo distancias con los nuevos materialismos, en ese marco me siento más cómoda en el sentido que el ser humano no es el centro y medida de todas las cosas. Creo que la naturaleza genera, genera imágenes, ¿no? Eh, o sea, como que tiene su propia creatividad más que generar imágenes, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, de hecho, hay una cita de Simondón que me encanta que ahora no encontraré, eh, que lo que viene a plantear, está en el libro de Imaginación e Invención, es que las imágenes pregnantes o las imágenes que tienen mayor margen de indeterminación, dice, son aquellas cuando un sujeto ha estado como comprometido intensamente con una situación, se lleva de esa situación una imagen. No es como que él la produce, sino casi como que la recoge entonces no la entendería tan, por eso me, me interesaba esta categoría de levantar imágenes es como dejar a que la situación se forme, más bien hacer una retirada de esa intervención voluntarista eh, sería más bien justo lo contrario creo de hecho eh, y, no, y no prestarle tanto nuestro cuerpo a esas imágenes que vienen como ya dirigidas o direccionadas o orientadas como con unos sentidos muy específicos, sino hacer lugar, por eso me interesaba esta figura de, del suspender, como sostener, sostener el peso, sostener la situación para que la imagen se forme. No sé si, si lo desarrollo un poco un poco mejor, pero, pero no, no estaría pensándolo sobre todo como una situación de, como de, de una intencionalidad fuerte o una creatividad subjetiva eh, en, en clave, eh, como entender la creatividad como, como, como proyección, sino que más bien pienso que hay que suspender... Eh, un poco más la proyección para poder atender y ser sensible a, 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 lo que, a lo que la vida está haciendo, a lo que se está haciendo. Rita Segato, esta pensadora argentina, eh, plantea que quizás paradójicamente sea tiempo de renunciar un poco a nuestro impulso hacia la utopía y pensar más en términos tópicos que utópicos. O sea, que a lo mejor tiene que ver más... Ella dice en, pensar en clave feminista, atender a lo que se está haciendo, que no a, lo que, a esa proyección de, de lo que supuestamente la voluntad podría hacer y avanzar hacia ese futuro que es supuestamente prefabricado, como dice Marina Garcés, que, que nos está esperando. Creo que se acabó tiempo, ¿no? Entonces lo disemos aquí. E ás cinco da tarde vestimos pues, outra cita. Vale. Moitísimas gracias. Gracias, gracias por o diálogo.